Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y las tinieblas, alivias el cansancio.
y harás que pague su delito en lágrimas. Alumbra con tu luz nuestros sentidos, desvanece el sopor de nuestras mentes, y sé el primero a ti en agradecidas, se eleven nuestras voces cuando suene. Glorificado sea el Padre eterno, así como su Hijo Jesucristo, y así como el Espíritu Paráclito, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Contra ti solo pequé, Señor. Thank you.
El Señor es Dios. Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. El Señor ha visitado
Invoquemos a Cristo, que nació, murió y resucitó por su pueblo, diciendo: Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Te bendecimos, Señor, a ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz. Mira con bondad a tu familia santa, redimida con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que prometiste a los que en ti creyeran que manarían de su interior torrentes de agua viva, derrama tu espíritu sobre todos los hombres. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio, haz que los cristianos anuncien tu palabra con fidelidad. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. A los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión, concédeles fortaleza y paciencia. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Llenos del Espíritu de Jesucristo, acudamos a nuestro Padre común diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, fortaleza de los que en ti confían, tú que quisiste que el obispo San Juan Crisóstomo brillara por su admirable elocuencia y por su gran fortaleza en medio de las pruebas, haz que la sabiduría de este eximio doctor de la Iglesia nos ilumine y que el ejemplo de su invencible constancia nos fortalezca. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos
llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, su casita sagrada, para la celebración de esta Eucaristía, que de manera particular pedimos y damos la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas peregrinos de Umbral y Clímax, aquí presentes. Nos unimos a sus intenciones, pedimos a nuestra Madre del Cielo que reciba todo lo que ustedes traen en su corazón y que ella atienda las necesidades de sus familias, de su empresa, de su trabajo, que reciba su acción de gracias y que siempre el Señor los bendiga por intercesión de nuestra buena Madre. Pedimos también por todos ustedes que de diferentes lugares también esta mañana han venido a encomendarse a la intercesión de nuestra buena Madre, la Virgen de Guadalupe. Tenemos presente a nuestra patria que está celebrando, pues, en estos días su independencia, que nuestra Madre Santísima de Guadalupe, que ha sido la forjadora de esta realidad en nuestro pueblo de México, que interceda y que vea con ojos de misericordia a este pueblo con todos sus problemas. Bajo su mirada maternal, pedimos también por los bienhechores de esta Basílica y del Cabildo. Este día la Iglesia celebra la memoria de San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo patriarca de Constantinopla, fue llamado Crisóstomo, que significa boca de oro, por sus extraordinarias cualidades de orador. Se había formado en Siria bajo la dura disciplina monástica.
Fue un intrépido testigo del Evangelio y un decidido defensor de los pobres frente al lujo insolente de los ricos. Esto lo condujo al destierro donde murió. San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia. A los pies de Santa María de Guadalupe dispongámonos a la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, imploremos el perdón y la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos.
Dios nuestro, Padre bueno, fortaleza de los que en ti esperan, que quisiste que el obispo San Juan Crisóstomo brillara por su admirable elocuencia y por su firmeza en las tribulaciones, concédenos que, instruidos por sus enseñanzas, nos fortalezca el ejemplo de su invencible paciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por disposición de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, te deseo a ti, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio, a mí, que antes fui blasfemo y perseguí a la iglesia con violencia. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia. Y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos. Nuestra vida está en manos del Señor. Nuestra vida está en manos del Señor. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Nuestra vida está en manos del Señor. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñame el camino de la vida, sácíame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Nuestra vida está en manos del santifícanos en la verdad.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Desde que empezamos, hermanas y hermanos, nuestro caminar en este mundo, pues todos necesitamos siempre una mano maestra que nos guíe, que nos conduzca. Pero si nos soltamos de esa mano experta, fracasaremos. Manos maestras y expertas son, por ejemplo, pues los buenos papás, los buenos profesores, los maestros, los buenos directores espirituales y laborales, el director de un coro. Seguir a un buen guía conduce a la meta, conduce al fin. Hoy muchos queremos ser maestros diciendo a los demás lo que tienen que hacer, pero ¿nos dejamos iluminar de verdad primero por el Evangelio? Un ejemplo lo tenemos en San Juan Crisóstomo, que ha sido un gran guía en la iglesia. ¿Qué pasa si el guía está ciego? Pues el peligro es doble, porque los dos vendrán al suelo, los dos se caerán, ambos fracasarán. E historias de esta realidad, sin duda alguna, todos los conocemos en nuestra vida de todos los días. Y así, por ejemplo, ¿cuánta gente dice, yo le aconsejé que no se juntara con fulanito, con sutanita, que se apartara de este amigo, que se apartara de este compañero? Yo se lo advertí,
Yo se lo dije. Y ya ves lo que pasó. Expresiones estas cuando sucede. Por eso todo debe ser analizado, reflexionado a la luz de la palabra de Dios. Y así tenemos hoy que los primeros versículos del Evangelio que hemos escuchado son una advertencia frente a los falsos maestros que guían como ciegos a familias, a comunidades, a países. Echémosle una mirada a los jefes y gobernantes de las naciones, de los países en el mundo, en la actualidad. Fijémonos lo que está pasando con todas estos hermanos nuestros de estas diferentes naciones y países, porque el egoísmo o la codicia no les permiten ver la luz del reino de Dios, que es justicia, verdad, amor y fraternidad. Por desgracia, muchos ciegos dirigen hoy al mundo. Necesitamos maestros, dirigentes o gobernantes que, como nos dice el libro del Éxodo en la Sagrada Escritura, sean hombres o mujeres inteligentes, temerosos de Dios, veraces e incorruptibles en el campo de lo espiritual. No valen los consejos o puntos de orientación que provienen de las informaciones de los incrédulos o de los malos creyentes, porque la luz de la verdad viene de la fe. No olvidemos, pues, que quien nos previno contra la aventura de dejarse conducir por ciegos, se proclamó a sí mismo camino, verdad y vida. Creámosle a Jesús y dejémonos guiar por Él, por su palabra. Solo Él nos conducirá a feliz puerto de salvación, el reino eterno del Padre Celestial. Y también Jesús, en el Evangelio que hemos escuchado, nos habla de la corrección fraterna. ¿Por qué te fijas en la paja que tiene tu hermano en el ojo y no sacas primero la viga que tienes en el tuyo? Y esto porque somos muy dados a corregir a los demás. Esta es una realidad nuestra. Ciertamente, Jesús no tiene la intención de suprimir la corrección fraterna tan necesaria para superar con madurez los conflictos y fortalecer los lazos familiares, los lazos comunitarios, los lazos sociales. La corrección fraterna es un ejercicio práctico y muy importante de la caridad cristiana. Sin embargo, Jesús nos propone que toda corrección fraterna esté precedida de una revisión y corrección de nuestros propios errores, que sería la viga, antes de corregir los errores de los demás, que sería la paja. La enseñanza es clara: solo tienen valor efectivo el mensaje propuesto o propuesta o corrección que vienen respaldados por la vida y testimonio de quien habla. Perdamos, sí, el miedo de decirle al otro con caridad cristiana sus fortalezas y sus debilidades, pero sobre todo, perdamos el miedo de hacerlas ver a nosotros mismos para no ser hipócritas, como dice Cristo en el Evangelio, porque ante Dios no cabe el autoengaño. Hermanas, hermanos, la mejor maestra y guía y luz del Tepeyac, la Virgen María de Guadalupe, nuestra Madre, es quien nos lleva a quien es el único camino, verdad y vida, Jesucristo nuestro Señor, luz de los hombres, luz del mundo. Que ella nos conceda esta gracia y que así sea. De pie.
Hermanas, hermanos, confiemos al Señor nuestros deseos y las necesidades de todos los hombres, respondiendo a cada petición, diciendo: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los misioneros, que el Señor haga que el trabajo de ellos dé fruto abundante. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por el mundo, que Dios haga desaparecer el odio en él. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los ancianos y los perseguidos, que el Señor los proteja y socorra. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestros difuntos, que Dios se digne concederles la gloria eterna. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que durante este día sepamos descubrir la presencia de Dios, tanto en las cosas pequeñas como en las importantes. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los peregrinos de Umbral y Clemax. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que Dios conceda a los predicadores aquel fuego y aquella ejemplaridad con que San Juan Crisóstomo hizo brillar la luz del Evangelio, roguemos al Señor. Por las necesidades de todos ustedes aquí presentes, las necesidades de nuestros familiares y amigos que siempre se encomiendan a nuestra oración, particularmente los enfermos que están en clínicas, en hospitales, en sus casas, que a todos llegue la ayuda del Señor, por intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe y por este país de México con todos sus problemas, para que ella, nuestra buena Madre, lo vea con ojos de misericordia, roguemos al Señor. Padre misericordioso, Señor, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oren a Dios Padre Todopoderoso. Que te agrade, Dios nuestro, el sacrificio que alegres te presentamos en la conmemoración de San Juan Crisóstomo, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan Crisóstomo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Crisóstomo, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre y pidámosle que nos libre del mal, del maligno, como Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Concede, Dios misericordioso, que el sacramento que recibimos en la conmemoración de San Juan Crisóstomo nos haga crecer en tu amor
y nos haga fieles testigos de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con esta bendición final de nuestra Eucaristía, quiero bendecir también sus imágenes de Jesucristo el Señor, la Santísima Virgen, los santos, sus medallas, rosarios, escapularios y todo lo que la Iglesia permite sea bendecido, particularmente a los niños que ustedes, papás, han traído por primera vez a consagrarle a nuestra Madre Santísima de Guadalupe para que ella los bendiga y los proteja siempre. Y para todos ustedes también que han venido a pedirle su salud, a todos los enfermos, para todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos pasen buenos días. Buenos días.